Estos 72 miembros de la Policía Nacional recibieron su título de bachiller en la primera promoción del Instituto de Secundaria en Línea Georgino Andrade, coordinado por el Ministerio de Educación y la Institución del Orden. Nos ordenaron la creación de cuatro programas educativos, dentro de ellos dos universidades, un instituto técnico y tecnológico, Angelita Morales Avilés, y el Instituto de Secundaria en Línea Georgino Andrade. Esto con el objetivo de mejorar las capacidades de la Policía Nacional y así hacer el trabajo más efectivo y eficaz. El día de hoy están egresando 77 promocionados que también recibieron el bono como bachilleres. Continuamos trabajando desde este centro de formación en línea, ¿verdad? Para continuar con toda la matrícula para el año 2024 y seguir asegurando esa educación gratuita y de calidad para todas y para todos. Todos forman parte de las diferentes especialidades de la Policía Nacional y fueron preparados de manera integral con el fin de fortalecer sus capacidades educativas. Orgulloso de mí mismo y agradeciéndole pues al gobierno de esta idea emprendedora que está promoviéndose por primera vez y que así como a mí me permitió culminar mi bachillerato, también a muchos compañeros les va a permitir. La Policía Nacional cuenta con cuatro programas educativos, entre ellas dos universidades, un instituto técnico y tecnológico y el Instituto de Secundaria en Línea Georgino Andrade. Ana Sofía Mora, TV Noticias.